Planetón este año logró reunir a las personas más importantes en temáticas ambientales. Tuvimos invitados internacionales que hablaron sobre producción sostenible, esclavitud en barcos pesqueros, que hablaron sobre la industria del cine. Además, tuvimos películas que hablaron sobre océanos, tuvimos películas de animación, tuvimos películas que llevaron a la gente a conocer un poco más sobre las problemáticas ambientales que enfrentamos en nuestro planeta. The films that you're going to see, they were all part of a competition that we ran called Film for Climate, and this was a selection that we put together for Planetón. Este año el propósito era invitar a la gente a ver en las salas de cine problemáticas ambientales, y creo que se cumplió con las más de 30 películas que proyectamos durante 4 días en el festival. Este año invitamos a la gente a pensar, a reflexionar sobre sus acciones, y creo que el festival cumplió ese objetivo a través de las películas que proyectamos, paneles, conferencias, workshops, diferentes encuentros de industria también, que generaron preguntas en cada uno de los asistentes, y en esa medida creo que hemos cumplido con la tarea de que la gente piense y se pregunte sobre las problemáticas ambientales. Pero por favor, no nos quedemos pegados a las sillas. Ser simples espectadores nos llevará a ser testigos de nuestra propia catástrofe. Hay que actuar de manera rápida y contundente para iniciar los cambios que queremos ver. La invitación es para todos para actuar en consecuencia con lo que vimos en las películas, lo que reflexionamos en los paneles, y creo que ya la tarea queda en cada uno en tomar una decisión mucho más positiva con relación al medio ambiente. Nuestro planeta es el único que tenemos, y todas las personas tienen la responsabilidad de protegerlo.